personajes de Poppy Playtime 3 para vengarme. Y la mejor venganza es hacerle 5 trampas troll. Mi corazón tiene pura maldad. Estaremos haciéndole una trampa a Dog Dale, Capnap, Miss Daylink e incluso a Huggy Buggy. Vamos a ver cómo caen estos personajes en estas trampas y nos morimos de risa. Quédate viendo todo el video para reírte conmigo. Y recuerda comentar trampas. ¡Aquí están! Los he seguido sin que me vean, sin que me observen. Los personajes de Poppy Playtime número 3, capítulo 3 más bien. Así que vamos a estar haciendo algo muy divertido que ya lleva bastante tiempo que no lo hacemos. Vamos a hacerle 5 trampas troll. Solo que les quería preguntar antes de esto, ¿quieren seguir viendo Poppy Playtime? Si quieren seguir viendo, pues dejen su manita arriba, ¿ok? Vamos a poner el reto de 2000 me gusta y así sabré que quieren seguir viendo a estos personajes en el canal, ¿ok? Así que les voy a contar 5 segundos para que dejen su super like. 1, 2 segunditos, 3 segunditos, 4 segunditos, 5 segunditos. Veré si quieren seguir viéndolo, ¿ok? Super bebecitos, super ninjas. Vamos a estar haciéndole unas trampitas. Vean, aquí está el perrito más guatón de todos los guatones. Se llama Dog Dale. Vamos a estar haciendo una trampa muy genial, de las trampas más que hicimos aquí. Va a ser la trampa de dejarle muchos huesitos. Va a venir a quererlos comer y ¡pium! Se va a ir para abajo, directamente a la lava. Y nos vamos a reír mucho de Dog Dale, porque nos estuvo encerrando, nos estuvo maltratando, nos estuvo haciendo sentir mal. Así que nosotros no nos vamos a sentir mal de hacerle esto a este perrito guatón, ¿ok? Vamos a estar haciendo esto solo para abajo, mucho para abajito. Listo, ahorita me voy a poner mi super hacha que hace que haga las cosas más rápido. Vamos a ponerle esto y vamos a quitar esto. ¿Qué le vamos a estar haciendo? Se preguntarán ustedes. Vamos a estar haciendo la caída hacia la lava. La caída mortal de la vida. Pero con un poquito de esta, ¿cómo se llama esa cosita? Ya se me olvidó. ¡De telarañita! ¿Para qué la telarañita? Se preguntarán. Pues es para que se moje mejor. No es cierto. Es para que vea cómo va bajando poco a poquito y nos dé tiempo de venirnos a reír de este gran perrito guatón, perro malvado, Dog Dale. Ok, aquí tenemos esto. Le vamos a poner sus huesitos. Solo le vamos a poner un huesito por aquí. Vean, ahí él lo va a ver y va a decir, ¡oh, quiero ir por eso! Y ¡wii! Se va a ir para abajo. Ok, vamos a ponerle el huesito. Como es un perrito, le gustan los huesitos, así que le ponemos el huesito aquí. Y ahora solo lo tapamos. Con esto ya tenemos la gran y súper graciosita trampa de huesito. Ok, vamos a poner esto, lo tapamos rápidamente. Listo. Recuerden, es un perrito, así que va a venir corriendo por su gran y suculento huesito. A ver, ponemos esto por aquí. Listo. Ya lo tapamos, listo, lo logramos. Tapadísimo. Y ahora ponemos esto para que no se vea. Y listo, nos vamos a esconder. Vamos a ver dónde está. Vean, ahí está Dog Dale. Va caminando la... ¡Oh! ¡Le anda pegando un aldeano! Malvado, como siempre, ese Dog Dale. Ahí ya tenemos su super huesito. Ahorita lo va a oler con su narizota y va a venir para acá. ¡Dame todos tus huesos, aldeano! ¡Ah, le quiere quitar los huesos! Ok, hay que ponerle un caminito de huesitos aquí, vean. Aquí para que los venga siguiendo. Aquí, listo. Ya es su último huesito. Ahorita se va a caer. Ven, Dog Dale. Meche te espera con unos huesitos. Vean, ya lo vio. ¿Es acaso eso un huesito? ¡Ay, va por su huesito! ¡Ah, está muy feliz! A ver... ¡Ahí está! ¡Y toma! ¡Por hacerle eso! ¡Por hacerle eso al anciano, Dog Dale! ¡Me las vas a pagar, gato pulgoso! ¡Ya no vas a aparecer! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Dog Dale! ¡La voy a comer! ¡No vas a poder! ¡Mira cómo se cocina! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Listo! Vamos a hacer el otra trampita. Vamos a ver... vamos a hacerle una trampa a la Miss Daylink, que es una teacher. Le vamos a hacer su super...
No sé si sea una maestra, pero le vamos a hacer una trampa de escuelita. Sí, sí, sí. De escuelita muy graciosa. ¿Qué le vamos a hacer? Pues como esta es una maestra muy malvadota, muy malvadosa, vamos a ponerle, vean, vamos a poner aquí como si estuviéramos aquí, yo, Meche, como si estuviera Tico, como si estuviera Bebé Noob, como si estuviera Nani y como si estuviera Noobsy. Como si vayamos a venir todos los bebecitos a la escuela. Ay, me faltó el de Wanka, ahí está, el de Wanka, también se lo ponemos aquí. Aquí vamos a venir todos los bebecitos a la escuela, pero lo que no sabe el... la Daisy, la Super Miss Daisy, más bien. No sé por qué le dije Daisy. Bueno, la Miss que va a ser una escuelita explosiva. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta y no me asusta. Vean, vamos a ponerla aquí como si tuviéramos nuestra escuelita. Y le vamos a poner de sorpresa su gran y poderosísimo escritorio. Y en su escritorio le vamos a dejar una manzanita. Y en la manzanita le vamos a dejar una bomba. ¡Bomba! Le vamos a estar haciendo una bombita. Va a salir volando hasta el infinito y más allá. Vean, tenemos estas tierritas, las tierritas más graciosas que Bebé Noob anda usando por todo el lugar. Vean, ¡pum! Ahí va a estar, va a decir ¡oh! Una manzana y va a ir ¡turururu! ¡Y pum! Va a volar, vámonos a ver, a buscar a dónde está. La vemos por allá. No, hay puros aldeanitos, aldeanotes. No la vemos. No sé dónde está. Debería de estar por aquí, la Miss Teacher. Creo que este es el salón que me dijeron que tenía que venir a dar clases. Oh, acá viene. No la veía, perdonen, estoy un poco ciego. Veo más de noche que de día. Ok, vean. Va a ver su super escuela. No han llegado mis alumnos. Así que cuando vengan, por no estar puntuales, me las voy a comer. ¿Los quiere comer? Ahí va. ¡Unas manzanitas! ¡Qué deliciosas! Se las voy a comer. ¡Toma, Miss! ¿Por qué te quieres comer a los bebecitos? ¡Eso es muy malo! Ok, vamos a hacer la siguiente trampa. ¡Uy! Estas trampas están muy buenísimas. Muy modernas. Vamos a hacerle la siguiente trampa, que va a ser la trampita de brinca y solo te salpica. No es cierto, va a ser como un super ferrocarril. Vamos a ponerle un ferrocarril a esto, el que venga. Le vamos a poner que es como para que tomen su autobús a la fábrica de juguetes del terror. O sea que a Poppy Playtime. Vean, vamos a ponerle 3515. Ahí está, le vamos a hacer como una supercarretera. ¡Esto va a ser muy gracioso! Ahorita lo van a estar viendo. A ver, sí, con esto podemos. Sí, se hace. Se está armando esta cosa. Se anda armando, listo, vean, aquí está. Y vamos a ponerle un riel, un ferrocarril, como si fuera un tren. Ay, 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 ya quiero ver quién se va a estar comiendo esta super trampa. No sé quién se la vaya a comer, pero ahorita veremos. Vamos a ponerle esto. Y le vamos a poner un... ¡tren explosivo! Vean, acá tenemos un trenecito explosivo. Se lo vamos a poner aquí. ¡Pam! Aquí, ¡pum! Y ahora solo le ponemos rieles normales. Rieles normalitos. Que estos van a ser para que él vaya muy confiadito. Vean, acá lo ponemos. ¡Pim, pim, pim! ¡Listo! Ponemos un riel que le dé velocidad. Este es muy bueno para que le dé velocidad. Y vaya súper rapidísimo. Vamos a ponerle esto. Oh, creo que esto lo baja, ¿no? A ver, vamos a... No, puse mucho de eso, no puede ser. Puse demasiado de eso, mejor así nada más. Así. No, que eso va a explotar. Me he equivocado, Super Ninjas. Por eso nunca se equivoquen, porque ahora va a ser un boom, 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 kaboom, baboom. Vamos a poner la parada del trenecito. ¿Por dónde está la paradita? Por aquí, vean. Aquí vamos a poner la paradita del trenecito. Que por acá se debería de ver, pero no la veo. Oh, wow, acá está, bien. Aquí está. La ponemos aquí, la paradita. Ahí está, del trenecillo. Ahora le ponemos un trenecito. Listo, trenecito. Aquí lo tenemos. Lo ponemos y ponemos tren directo a Narnia. No es cierto, no. Tren directo a Playtime. A ver, Playtime. Listo, con esto va a pensar que es un tren para Playtime. Se va a subir y va y ¡pum! Ok, vamos a poner solo esto para que se vea
como que sigue el caminito así. Y listo, vamos a ver quién llega. ¿Quién llegará? ¿Quién llegará? Comenten, comenten, super ninjas. ¿Quién creen que llegue en este momento a tomar el tren? Vamos a subirnos y vamos a ver quién está por la aldea. ¡Hoogie Boogie! ¡Oh, wow! Ok, vamos a gritar. ¡El tren! ¡Se va el tren a Playtime! ¡El trenecito! ¡Sale el trenecito a Playtime! ¡Rápido, rápido! A ver, ahí viene, hay que escondernos. Se me está haciendo tarde, no puedo perder este tren. Ahí va. Necesito llegar y decirle a Capna dónde hay una aldea para comer mucha gente. Y también se quiere comer a gente, ¿qué le pasa? Todos están dementes. Ahí va el trencito. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Literalmente! ¡Desapareció, Super Ninjas! Creo que fue mucha TNT para el pobre Huggy Buggy. ¡Qué gracioso! Igualmente, Super Ninjas, si no dejaron su manita arriba, también déjela en este momento. Y más que nada, suscríbanse para no perderse otra trampa tan genial como estas, porque le hacemos estas trampas a todos los personajes que se portan muy mal con nosotros. Así que si no se quieren perder más trampitas con otros personajes a futuro, pues suscríbanse, super ninjas, super bebecitos. Vamos a ponerle ahora, creo que viene, ya sé quién viene. Ese gato es muy curioso. ¿Saben qué le vamos a poner, super ninjas? Le vamos a poner unos Lucky Blocks. ¿Pero de qué Lucky Blocks? De Lucky Block, que es 100% malvado. Vamos a cambiar la difficulty. Vamos a poner difficulty así. Perdonen, es normal. Y vamos a buscar a Capnap. Capnap, Micho. Michito. ¿No lo vemos? ¿No ven por ahí una mancha? ¿Una manchita, Super Ninjas? Yo no lo veo. Ya lo veo. Ahí está, véanlo. ¿Está aquí comiendo? Anda buscando cosas, vean, le vamos a dejar aquí el Lucky Block tal cual aquí. ¡Pum! Ahí se lo dejamos y huimos. Y como es un gato curioso, va a querer ver qué es el Lucky Block. Véanlo. Anda ahí, viendo. ¿Qué es esto? Es mi día de suerte. Oh. Es mío, aldeano, aléjate. Es mío, solo mío. Vean, le gusta. ¡Se atoró! ¡Es una trampa de agua! Esta es de las trampas más graciosas de todo Minecraft, porque quedan atrapados en esta trampacita y no pueden respirar y se ahogan. ¡Véanlo! ¡Quiere salir! ¡Ya se está! ¡Ya se está desviviendo! ¡Capna! ¡Por ser malvado! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Capna! ¡Oh, ya sé! ¡Ya se petateó! ¡Ya se fue la otra vida, Super Ninjas! ¡Pobrecito! Ok, pero Capnap, recuerden, es un gato muy, muy grande. Es el super protagonista de Playtime del capítulo 3. Así que va a volver a aparecer. Y le vamos a dejar una super trampacita de las trampacitas más chistosas que se me han hecho a mí. Muy, muy graciosas. Esta cosa es una super trampa, como ahorita vieron ahí. Vamos a ponérsela aquí porque vieron que como que vienen los cultivos. Vamos a ponérsela por todos lados y veamos en cuál cae. Acá ponemos otra, listo. Vamos a poner otra aquí al lado de esta casita. Y cuando caiga Capnap, le vamos a aventar un poderosísimo yunque en toda la cabeza, Super Ninjas. Vean, vamos a ponerle up 20. Up, y sabemos que aquí va a caer. Acá también vamos a ponerle up 20, Super Ninjas. Ay, este no queda bien. Ok, lo ponemos aquí. Le ponemos up 20. Y la otra, ¿dónde está? No recuerdo, pero... ¡Oh! Está cerca de esa. Ok, va a caer cerca de esa. Está ahí como que viendo cositas. Véanlo. ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡Capnap! ¡Te has portado muy mal! ¡Has sido un gato muy malo! ¡Y caíste en las trampas de Meche Miau! ¿Te arrepientes? ¡Libérame! ¿Te arrepientes, Capnap? ¡No! ¡Sáltame de aquí para que pueda comerte! ¡Lo siento! ¡Bienvenido a la trampa número 5! ¡Woohoo! ¡Qué gracioso! ¡Es lo más gracioso! ¡Ya no me acordaba que eran muy divertidos estos videos! Bueno, no, acabó el video, Super Ninjas, pero recuerden estarse suscribiendo para no perderse ningún otro video. Recuerden que todos los canales de los bebecitos están en la descripción. Y yo me despido. ¡Mechi! Choco, cerca noche, el
Unidos los bebechitos triunfaremos. Ponme check, güey, que llegaremos al final.